amigos, ¿cómo están? Me llamo Yarmo y pues bueno, este video va a ser un poco corto, aunque siempre digo eso, pero es que ha sido una semana muy pesada entre trabajo, escuela y ahorita, ¿saben por qué va a ser el video corto? Pues solo es una breve story time de algo que me sucedió esta semana, pues choqué el Miata. Así es, pero no se alarme, no fue un choque aparatoso, no pasó nada. Les voy a contar la story time, aunque no subí la story time, subí el video de lo que pasó en TikTok, que ya saben que en la descripción les dejo mi perfil de TikTok, que los invito. Les dejo también el link, pues, para que me sigan en Instagram. Últimamente me han hecho preguntas muy chidas, las hago en video y las subo tanto a Instagram como a TikTok. Y pues bueno, los links de los videos anteriores también. Ok, entonces empezamos con la story time. Les voy a dejar también aquí como que era el video de lo que le pasó, o sea, del golpe, el tipo de golpe que fue levesón. Pero bueno, no dejé de ser un madrazo al carro y me dolió hasta el alma. Ok, iba saliendo del trabajo, salgo después de las 9, a veces 9 y media. Y iba hecho madre en mi Miata porque agarró un tramo carretera. Hecho madre poquito, no deben de. Pero, tránsito, no, nadie escuchó esto. Bueno, el punto es que agarro un tramo de carretera. Es una carretera libre, está un poquito fea. Por seguridad no diré qué carretera es, pero es un... Le dicen el libramiento de la muerte. Muchos sí saben cuál es y la van a conocer. Y agarro ese tramo. Entonces iba yo por la izquierda, como debe ser, iba a alta velocidad. Y por la derecha, como debe ser, iba un tráiler, como debería ser. Pero muchas veces van por la izquierda estorbando y la izquierda no es para estorbar. Es para ir rápido. Perdón. Me alteré. No vayan por la izquierda si no llevan prisa. Váyanse por la derecha, güey. ¿Qué es que voy respetando el límite de velocidad? ¡Güey! ¡Alguien puede que traiga prisa! ¡Ábrete! Perdón, me volví a alterar. Pero bueno, iba yo por la izquierda. El tráiler iba por la derecha. Cuando de repente, no sé si fue al tráiler que se le ponchó la llanta y se le rasgó y tronó, o el tráiler pasó por encima de una llanta ya tronada. Y el puro gajo de la llanta, como quien diría, la suela, no la cara, la suela está muy dura generalmente. Muy dura y pues llanta de un tráiler gruesa, sin albur, aunque muchos se saboreen. Entonces, me avienta la llanta, yo iba a alta velocidad, no alcanzaba a frenar, no alcanzaba a esquivar. Si pegaba un frenón, a lo mejor era más riesgoso y que le doy, o sea, bueno, no le doy, sino me cayó enfrente y ¡pum! Le pego y paso por encima. Se escuchó el madrazo. ¡Pum! Pero machín, parecía que había chocado, que le pegó un carro y yo, ¡ah! En cuestión de milésimas de segundo, lo primero que pensé fue, van a tronar las bolsas porque fue un madrazote, o sea, ¿dónde se escuchó? ¡Pum! 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 Van a tronar las bolsas, así que ya valió madre. No fue así, a pesar de que se escuchó bien duro. Lo primero que hice después de madrazo, me agarré viendo el volante y hice ¡ay, pum! Vi por el espejo retrovisor, vi por los laterales qué chingados fue porque se escuchó todo el murado por abajo. Y dije, ¡oh! Luego me asomé un poquito hacia el frente para ver si había daño en el cofre. Ya saben que pues como el Mazda está chaparrito, el Miata, y el cofre alargado. Bueno, está más largo que los carros promedio, ¿verdad? Porque van a salir... Güey, está más trompudo, tiene el cofre más largo, un Mustang, un Camaro. Sí, güey, ya sé, pero la mayoría de los carros comunes de ciudad tienen el cofre más cortito, el Vento, el Spark. Siempre la traigo contra el Vento, va. Bueno, el punto es que me asomé, parecía que no había daño. Volteé a ver el tablero, a ver si no había alertas o algo, de que va a empezar a tonar todo. No tronaron las bolsas, dije, wow, qué pedo, wow. Estuvo bien cabrón el madrazo, se oyó bien duro. Más adelante me orillé en una gasolinera porque yo escuchaba algo. Revisé y increíblemente parecía intacto. Dije yo, ¿qué pedo? No le pasó nada y se escuchó el madrazo buenísimo. Yo dije, mínimo doblé la fascia, si no doblé el cofre. Y no. Yo, ¿qué pedo? Entonces me subo al carro, le doy y se seguía escuchando algo. Yo, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Y pues bueno, como dije, en mi canal de TikTok subí el video de lo que le... O sea, ¿qué le pasó? Ya en la mañana lo grabé con luz, porque en la noche obviamente llegando a la casa revisé y vi qué era. Aquí les dejo también el video de que subí también a TikTok.
Y me eché la tolva de abajo de la fascia. O sea, la pum, tuvo tan bueno el chingazo que a lo mejor donde la fascia se dobló, la tolva sí se arrancó, se alcanzó a arrancar. Pero como la fascia es de plástico, sí, es por tecnología. Los carros son de plástico, no aguanta nada. No le pasó nada. Pero la tolva por abajo se arrancó. Tal vez si hubiera sido más duro, hubiera estado gacho el trancazo. Más duro cualquiera de los dos, tanto el carro como la llanta, aunque las llantas, les digo, están bien duras. No le pasó nada al radiador, no le pasó nada, nada. La pura tolva de la fascia. Y pues lo llevé a arreglar por fuera porque el deducible salía bien caro. Entonces, esa fue la pequeña story time de qué me pasó esta semana hablando de carros. Y pues bueno, duele hasta el alma que le pase algo a tu carro, a pesar que fue algo bien leve. O sea, fue como que, fue muy reparable, sí, fue súper reparable. Insisto yo que no quedó al 100, porque creo que pues deberían cambiar toda la pieza, toda la tolva, porque se arrancaban unas pijas que le dicen, va, unos tipos de tornillos especiales. La arreglaron bien, pero como quiera estoy algo un poquito incómodo, aunque no se le siente nada, quedó muy bien. Y bueno, pues por mi parte ya sería todo. Muchas gracias por haber visto el video. Me trabé. Gracias por haber visto el video. Si les gustó, regálenme un like. Suscríbanse a mi canal. Ya superamos la barrera de los 700. Casi vamos por los 800. Y los invito, ya saben, que a mi canal de TikTok. Síganme en Instagram. Ahí me están haciendo últimamente preguntas bien chido. Me gustó un chorro. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Me llamo Guillermo. Y hasta pronto, amigos.